caballeros, pues sin más preámbulos, vámonos a la primera pelea de la tarde, que es pactada a 4 rounds en la categoría de los pesos cruceros. Ladies and gentlemen, we go to the first fight of this lovely day. 4 rounds of boxing on the Cruiserweight Division. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, ya no hay más de qué hablar. There's nothing else to talk. It's boxing time. Es tiempo de boxear. Presentando primero en la esquina azul. Presenting first at the blue corner. He stopped the scale at 84 kilos. Detuvo la báscula en los 84 kilogramos de peso. He's wearing a black with green trunks. Él viste pantaloncillo de color negro con verde. Demasiado bien, Sinaloa, México. Luis Rico Garnica. Su contrincante en la esquina roja. His opponent on the red corner. He stopped the scale at 85 kgs. Él detuvo la báscula en los 85 kilogramos de peso. He's wearing a beautiful and elegant black with gold trims. Viste un hermoso y elegante pantaloncillo de color negro con dorado. De Phoenix, Arizona, USA. Byron, the El tercero en la superficie, Daniel Duarte. Bienvenidos, otra vez estamos aquí en la Arena Big Punch, la capital de boxeo. Una función más con Marta Nájera Boxing Promotion, haciendo su en vivo directamente desde su otra página, Nájera Boxing Fight Night. Para que toda la gente que se está conectando lo esté viendo, un servidor, Ariel Harper. A mi derecha tengo aquí precisamente, regresando a las acciones, mi compañero Manuel, el Manny Ángeles. Manny, bienvenido a la transmisión otra vez aquí directamente a la Big Punch. Empezamos con la primera de esta tarde de box, tarde boxística. Ahora empezamos temprano. Vamos, pugilistas, al centro de cuadrilátero, chocan guantes. Tenemos box por la Big Punch. Tenemos aquí en la arena Pico. Ya el encuentro comienza con todo. Vemos al más atlético, ¿cómo te llamas? Luis Rico de la esquina azul. Ahí ya tirando un par de jabs, pero se lo contesta bien con un golpe recto Byron Brown, que está en la esquina roja. Señores, vámonos ahí al centro del cuadrilátero. Byron Brown, le veía el chico de los tatuajes, el representante, el boxeador precisamente de la esquina roja, presentándose aquí en la Big Punch. No nos había tocado verlo enfrentando a un Luis Garnica en la esquina azul. Trabajando bien ahí en combinación, precisamente Garnica trabajando las zonas blandas, terminando combinación de 4 golpes ahí, soltando golpe curvo que se queda en los guantes precisamente de Byron. Byron ahí con un golpe tratando de marcar terreno, tratando de meterse a la distancia del norteamericano. Bien manejado ahí en acciones, tratando todavía de ganar ahí el centro del coordinador con algunos movimientos de cintura. Bien, quitándose el jab precisamente que trataba de mandar el boxeador de origen norteamericano, el de los tatuajes, precisamente Brown. Byron Brown. Así es, y bueno, Ariel, para quienes apenas se van conectando, el boxeador de la esquina roja es Byron Brown, que trae pantaloncillos dorado con negro, y el boxeador de la esquina azul es Luis Garnica, que trae pantaloncillos negros con verde. Buena la combinación precisamente de Garnica, ahí trabajando igual, empezando la combinación abajo y terminando con 4 golpes arriba precisamente y llegando a destino algunos, Así es, y bueno, sus golpes traen dinamita, Ariel, traen nitroglicerina. O sea, está bueno el tiro ahí. Garnica precisamente trabajando en las zonas blandas, sigue trabajando en acciones defensivas. En este primer round, en esta primera función, primera pelea de esta función, Mission in the Ring. Así es, Mission in the Ring. Aquí ya estamos siendo testigos presenciales de todo lo que está ocurriendo en el encordado. Y bueno, vemos cómo ya Garnica entra con una combinación entre golpes rectos y cruzados. Buena la combinación ahí de Garnica. Trabajando mejor, yo creo que el primer round precisamente lo ha estado manejando bien, trabajando en acciones defensivas, pero siendo más efectiva la combinación que manda precisamente el boxeador de la esquina azul, Luis Garnica.
Así es Luis Garnica. Y bueno, ya nuevamente se van acercando. ¡Ah! Vemos qué buen recto acaba de tirar de la esquina roja Brown. Ahí Brown también dando ahí, mandando señales de vida. Sigue trabajando las zonas blandas. La guardia muy arriba ahí, descuidando abajo precisamente Brown otra vez. Sigue trabajando la combinación. Trata de quitarse, proponiendo la pelea, proponiendo, teniendo la propuesta ofensiva en lo que va en los primeros minutos de este primer episodio del boxeador de la esquina azul. Me atrevo a decir, el mexicano Garnica, Luis Garnica Manía. Así es, Ari Garnica. Y bueno, vemos cómo ya Brown se va acercando. Tiene bien puesta la guardia, bien levantada la guardia, porque bueno, los pugilistas estuvieron sus rivales previamente, y bueno, yo, Brown hizo un estudio previo de Garnica, y sabe que le conviene tener la guardia arriba para evitar un daño. Viene Brown, solo el batazo, últimos 10 segundos, ahí parece que hubo un poquito de confusión, ya se iba a ir a la esquina, precisamente el boxeador de la esquina roja. Vamos a ver quién es el que cierra mejor. Así es. Se acaba el round, tenemos campanada. Así es, ya campanada, finaliza el primer asalto, que estuvo repleto de acción, damas y caballeros. Si a mí me lo preguntan, no fue de tanto estudio, sí hubo estudio, pero fue mínimo, en mi punto de vista muy personal. Se vale discrepar, se vale que ustedes... Muy personal, el estudio fue mínimo en este primer asalto. Señores, vamos a un corte, regresamos aquí por Nájera Boxing Fight Night. Arre, regresamos. Bueno, continuamos ya con el segundo asalto. Estamos a segundos, damas y caballeros, de que empiece el segundo round. Y bueno, esta pelea, recuerden que está pactada en peso crucero, que ya es una de las categorías ya pesadas dentro del box. Señores, a punto de iniciar, tenemos campanazo, vamos pugilistas. Esto va iniciando, tenemos segundo round aquí en la Big Punch, en esta función de Nájera Boxing Fight Night. Así es. Y bueno, ya entra con fuerza Garnica. ¡Ah! Se quita bien con un movimiento de cabeza. Van a salir más abiertos, Manié, en este segundo episodio. Así es, se ve que van a salir más abiertos. Vamos a ver más intercambio de guadañados arriba del encordado. Sigue presentando ahora los primeros embates, los embates ofensivos, precisamente el boxeador de la esquina roja, Byron Brown. Tratado de ganar el centro del coreato, pero recibe bien ahí un par de golpes curvos, precisamente del boxeador Luis Garnica, el de la esquina azul. Vistos negros con verde en la esquina azul. Negro, ¿verdad? Negro con verde. Sí, negro con verde. Ahí sigue trabajando las zonas blandas en combinación de cuatro golpes. Llega directo pleno. Entra y sale, Manny. No se queda. Así es, entra y sale. Vemos un golpe cruzado bien por parte de Garnica. Vemos también buen recto por parte de Brown. Ahí Brown se va acercando, lo va midiendo. Y bueno, me gusta como el trabajo defensivo y ofensivo que está haciendo en la esquina roja. Viene Brown ahí tratando de ganar el centro de creatos, tratando de imponerse ahí, mandando un par de lados, de jabs, tratando de mandar, de imponer distancia, tratando de rehacer otra vez un nuevo ataque. Vamos a ver si lo consigue, vamos a ver si esto parece que está un poquito confundido, porque créeme que lo que ha estado haciendo Garnica ha sido bastante peligroso. De ahí alcanza a quitarse, trata de mandar un par de golpes. Vamos a ver si ahorita lo que presenta otra vez el boxeador de la esquina azul. Combinación de cuatro golpes. Todos se quedaron en los guantes, Manny. Así es, guantes y brazos. Y bueno, vemos ya como nuevamente se va acercando Brown. Yo creo que Garnica ya tiene que entrar a la zona, ¿eh? Sí, así es, ya eso es lo indicado, eso es lo debido. Y bueno, vemos como ya tira buen golpe recto Brown. Brown lo va midiendo, se están midiendo mutuamente, pero vemos ahorita, vi muy buen golpe recto por parte de Brown. Ven ahí, Garnica parece que es el que está imponiéndose, tratando de llevar ahí a acciones defensivas precisamente a un boxeador de origen norteamericano, este Byron Brown. Vistos dorados con negro ahí, tratando de mandar un jab, tratando de imponerse. Es poco lo que presenta precisamente el boxeador de la esquina roja, Manny, hasta el momento. Y bueno, hablando del pantaloncillo del boxeador de Brown, Ahí le metió la combinación, Manny, en diferentes ocasiones, precisamente Garnica. Ya lo está llevando a la zona y lo está dominando, Manny. Sí, así es. Y bueno, hablando de los pantalones, hace unos instantes hablamos del pantaloncillo de Brown. Ahí en su pantaloncillo tiene la bandera de Estados Unidos y también de Canadá. O sea, ahí se queda fuera de la zona precisamente con un par de golpes. Lo que mencionaba, Garnica entra, conecta su combinación de dos o cuatro golpes y sale de la zona, vuelve a reiniciar ataque. Pero ya parece que ya se siente cómodo, ¿eh? Parece que no le está afectando precisamente la guardia, precisamente del franco norteamericano. Así es, canadiense-estadounidense.
Bueno, vemos cómo ya el último 10 segundos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se abren o se van a la defensiva. Ah, buen movimiento de cintura por parte de Garnica. Se están midiendo nuevamente y se terminó el round. Terminó tambor batiente, terminó trepidante. Y Ariel, no lo dudo para nada que el tercer asalto va a estar repleto de acción. Sí, está bueno, parece que ya se entraron en la zona. Ambos calentaron quijada. Me parece que está dominando un poquito más la esquina azul en este segundo episodio también, Manny. Sí, el de la esquina azul se miró muy bien, Garnica. La verdad es que ¿tenemos repetición, tuvo muy buena ataque ofensivo y defensivo. La verdad es que sí, Garnica supo hacer bien las cosas en este segundo round. Y bueno, el boxeo es de paciencia también, es de saber entrar, es de tener una buena estrategia, una estrategia efectiva. Vamos a ver qué nos depara el tercer round. Entonces, ahí tuvimos un poquito, unos ajustes técnicos que estamos haciendo ya y resolviendo en este momento. Te comentaba, Manny, me parece que sigue dominando un poquito más la esquina azul. Vamos a ver si hay reacción por parte de la esquina roja. Yo creo que le hace falta meter combinaciones más largas precisamente al boxeador de la esquina roja, Byron Brown. Tenemos campanada, ambos pugilistas chocan guantes. Esto es Box por Nájera Boxing Fight Night. Así es, Ariel. Y bueno, hablando del choque de guantes, es un tema que a veces desata polémicas porque hay boxeadores que no tienen la costumbre del choque de guantes y se van a la ofensiva en cuanto suena la campanada. Pero bueno, es un tema, es una polémica ahí. No todos son tan caballerosos, Manny. Sí, o bueno, no todos tal vez tienen esa cultura de chocar guantes cuando empieza el asalto. Pero bueno, regresando aquí al ras del encordado, qué buen intercambio de guadañas se acaban de dar ambos pugilistas. Ahí respondiendo también el boxeador de origen americano, tratando de meter en diferentes ocasiones la mano izquierda en combinación después de haber recibido en cortito precisamente la mano izquierda del boxeador de la esquina azul, Garnica. Que sigue tratando de meterse y llevarlo a la zona. La guardia muy en alta precisamente del boxeador americano. Pero le está llegando la guadaña, Evany. Así es, le están llegando ahí los golpes. Y bueno, vemos cómo ya, nuevamente hay buena guadaña intensa. Poca pero intensa en ese instante. Y bueno, nuevamente se van acercando. Pero sí, este tercer round sinceramente está teniendo mucha acción. Byron Brown ahí tratando de ganar. Tratando con el todo el mundo honor, tratando de metiendo un par de golpes. Pero se queda fuera de distancia, Evany. Ajá, y bueno, la distancia, Ariel, es fundamental en el box, es un tema que llega a ser crucial en algunas ocasiones. Bien, ahí Garnica tratando de meter precisamente un golpe al curvo, llegando a destino precisamente, y con un par de movimientos de cintura saliendo a gusto para reiniciar un nuevo ataque. Ahí sí. Lo podemos ver otra vez, la combinación de cuatro golpes. No todos llegan a destino, se quedaron en la guardia mientras trata de mandar un par de golpes al curvo precisamente al boxeador de origen norteamericano. Ninguno llegando, Manny. Así es, él tiene razón. Y bueno, ya vemos cómo ya Brown toma distancia, sube la guardia, se prepara para atacar nuevamente. Y vemos ya cómo se golpe recto por parte de Brown. Trata de entrar ahí en la guardia Garnica, trata de entrar en la zona blanda y trata de llegarle por medio de uppers. Lo sigue trabajando en zonas blandas. Dice Julio César Chávez que trabaja el cuerpo y la cabeza cae solo, Manny. Oh, que por ejemplo, si trabajas mucho en la zona blanda de tu rival, el cuerpo va a caer solo de tu rival. Así es. Ok, muy bien. Sí, sabias palabras de Chávez. Y bueno, nuevamente se va acercando Garnica. El de la esquina roja, Brown, lo está midiendo también. Vemos cómo ahí mueve un poco el brazo izquierdo para de alguna manera fintear a su rival. Muy bien, levanta la guardia sólida, Brown. Le están gritando, pero este boxeador de la esquina azul, Luis Garnica, no es para nada una perita en dulce, man. Y le sigue conectando, lo sigue, parece que ya entró a la zona, ya le gustó el intercambio. Y se arriesga en combinación de cuatro golpes constantes. Sí, así es, tiene razón. Y Ariel, es muy cierto lo que acabas de mencionar. A Garnica le gusta el intercambio y lo busca. Y en varias ocasiones lo ha encontrado. Muy bien, buen movimiento de cintura por parte de Garnica. Pero bueno, a Brown todavía lo ve con energía. Últimos 10 segundos, se viene la acción machín, damas y caballeros. Combinación ahí, le alcanzan a llegar tres de los golpes importantes, llegando a destino precisamente tres bombazos. Me atrevo a decir que también cierra mejor la esquina azul este tercer episodio. Ok. Ahora bien, Ariel, es importante recordar que la pelea es corta. Creo que está pactada a cuatro asaltos, si no me equivoco. ¿Alcancé a escuchar lo que mencionó el anunciador? Sí, cuatro asaltos. Bueno, ya me lo acabas de confirmar, Ariel. Cuatro rounds, que ya se viene el último. Vámonos, un corte, Cristian. Regresamos. Bueno, casi. Bueno, vámonos mejor ahí a lo que... unos minutos más en lo que hacemos los ajustes técnicos precisamente en lo que... para poder mandar a un corte en este final de tercer episodio. Que me parece que, Manny, desde aquí se mira como que ha estado dominando la esquina azul. Ajá, se ha visto que la esquina azul ha hecho buen trabajo,
ha hecho buena labor. Vamos a ver cómo cierran, porque también, Ariel, es importante recordar que a ti y a mí nos ha tocado ver que hay peleas que se definen en el último round. Sí, sí, vamos a ver qué es lo que pasa en esto. Esto todavía no está escrito. Queda el cuarto y último episodio en esta primera pelea de esta función, transmitida en vivo y en directo por Nájera Boxing Fight Night. Vamos a escuchar al Gafas. Misión en el ring. Muy bien, ahí está, vemos como Daniel Duarte, el referee, ya dio la orden, ya dio la indicación. Y ya vamos a ver el cuarto round. Vamos a ver qué es lo que pasa en este cuarto episodio. Mientras tanto, vemos precisamente que el boxeador Luis Garnica, de la esquina azul, pantaloncillo negro con vistos azules, sigue tratando de manejar la pelea más cómodamente, Manny. Así es, Ari. Bueno, Garnica, que tiene pantaloncillo negro con verde, busca la manera de manejar la pelea. Igual también Brown no se da por vencido. Vemos cómo también sigue dando pelea, sigue dando combate. Y bueno, vemos cómo ahí hace movimiento de cintura Garnica. Nuevamente Garnica se mete a la zona y hemos visto que en varias ocasiones en el box en general haría el movimiento de cintura súper importante. Y muy inteligente Garnica, precisamente entra, hace combinación de cuatro golpes, trabaja las zonas blandas, su último golpe siempre termina en la zona del rostro y luego sale a la zona o se queda con un par de movimientos de cintura, dejando fuera de combate y de posibilidades precisamente al boxeador de la esquina roja, Byron Brown, el de pantaloncillo negro con visto dorado, Manny. Así es, Ari. Y bueno, nuevamente ya Brown toma la distancia. ¡Ah! Buen golpe recto por parte de Brown de la esquina roja. Sí, tratando de meter el jab ahí directamente, precisamente en la zona. Pero absorbiendo bien el boxeador de pantalón de vistos negros con verde, precisamente el de la esquina azul, el que está proponiendo la pelea, el que está llevando a la zona. Después de que yo creo que dominó cada uno de los tres episodios anteriores y creo que va a cerrar. Vamos a ver si busca el knockout en este cuarto episodio, Manny. Así es, Ari. Qué bueno el knockout. Puede venir, a pesar de que veo que los dos pugilistas trabajan bien la guardia y trabajan bien los movimientos de cintura, podemos ver un knockout en este primer combate. Se mira fuerte el boxeador de la esquina roja, aunque ya está abriendo la boca, se mira un poquito cansado también. Vamos a ver si no le baja la estamina, porque sé que está bien preparado. Ariel, acaba de tocar un tema fundamental en el boxeo, el oxígeno, el tener buena condición también es fundamental en el deporte de los puños. Fácil lo que hace, ya le agarró la medida, no presenta más también el boxeador de la esquina roja, Ok, bueno, vemos Byron cómo ya... Brown. Vemos cómo ya se va en la esquina. Brown se cubre, pero también Garnica entra en la zona blanda de Brown. Trata dando de amarrarse después de que venía ya una buena andanada de golpes precisamente el boxeador de la esquina azul, Luis Garnica, que pues lleva bien la pelea hasta el momento. Vamos a ver si no viene una sorpresa por parte del boxeador. Recordemos, como dicen también algunos expertos, las balas perdidas existen. Sí, son peligrosísimas, Ariel. Bueno, ahí vemos cómo nuevamente se va. Guadañazos existen, Manny. Guadañazos sorpresas. Sí, sí, vamos a ver, ahí están ambos en el intercambio sintiéndose cómodos. Vamos a ver de qué cuero salen más correas en el tú por tú, en el cara a cara. Sigue reponiendo Garnica, llegando varias de sus combinaciones de sus golpes a destino. Y algunos casos en los guantes, pero lo que tiene que hacer que es seguir trabajando las zonas blandas, lo que ha hecho todo el episodio bien. Vamos a ver quién cierra, yo creo que ambos se van a abrir. Vamos a ver si no cae alguno de los dos noqueados. Ambos se abren, ambos están tratando de conectarse, pero ya ambos están cansados. Qué buena pelea acaban de dar este par de pugilistas, Manny. Así es, de verdad que sí, los pugiles se la rifaron ahí en el encordado. Y bueno, Daniel Duarte, el referee, ya dijo que llegó el fin de este combate. Vamos a ver qué dicen los jueces. Vamos a esperar ya en unos segundos más. ¿Ya puedo hacer el corte, Cristian? Vamos a un corte y vámonos después de ahí a escuchar precisamente la oficialización de lo que va a ser esta primera pelea en esta función de Nájera Boxing Fight Night. Marta Nájera Fight Night. Así es, Nájera Boxing Fight Night. Regresamos aquí a la arena Big Punch. Esta función, Marta Nájera Boxing Fight Night. En unos segundos más vamos a esperar ya lo que va haciendo
el decreto de esta primera pelea en esta función de aquí transmitida directamente desde la capital del boxeo. Ahí está el Gafas ya en el centro del cuadrilátero, Juan Jaime. Así es, Juan, el Gafas Jaime ya está listo. Y bueno, en unos instantes más vamos a conocer cuál fue la decisión de los jueces. Y bueno, vamos a escuchar a Jaime. Ya faltan pocos instantes para que hable. Le están dando atención médica. Bueno, le están dando atención, le están quitando los guantes y los vendajes a ambos pugilistas. Y les quiero informar que los integrantes de la Honorable Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas de Tijuana son Alejandro García, quien es el presidente de la comisión. Vamos a escuchar a Juan. Damas y caballeros, ladies and gentlemen. Después de cuatro tremendos asaltos, nos vamos a la tarjeta de los jueces. After four rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. All three judges scored this bout 40-36. Todos los jueces dieron una puntuación de 40-36 a favor y vencedor por decisión unánime. All in favor. For your winner by unanimous decision, Luis Antonio Franco Garnica. Y bueno, fue una excelente pelea, damas y caballeros. Lo que ya habíamos platicado precisamente, la esquina azul dominando cada uno de los episodios, Manny. Así es, Ariel. La esquina azul supo hacer muy bien las cosas y la verdad es que gracias a eso se llevó la pelea. Una felicitación para Luis Garnica llevándose la pelea haciendo esquina azul aquí en esta función, en esta primera pelea, en esta función de Marta Nájera Boxing. Con nosotros corte, regresamos directamente aquí a la capital del boxeo. ¡Vámonos!